Buenos días. Comenzamos la información de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno de hoy. Y, si les parece, como hemos hecho en anteriores ocasiones, el primer punto que tienen en su dossier, que es la presentación del Plan Estratégico de Producción Ecológica, lo hará la consejera de Agricultura y Ganadería cuando finalicemos esta exposición. Como les decía, en primer lugar, se ha aprobado hoy la subvención de 1,7 millones de euros para financiar programas de promoción, prevención y protección a la infancia, programas que se hacen habitualmente a través de diversas entidades colaboradoras, en este caso hablamos de 15 entidades, que trabajan con jóvenes y con niños que, por alguna razón, tienen esa protección especial de la Junta, sean menores porque estén acogidos o sean simplemente colectivos vulnerables a los que queremos proteger. La primera subvención va a 13 entidades dentro de esa red de protección a las familias y a las personas que fundamentalmente trabajan con jóvenes en especial situación de vulnerabilidad, jóvenes menores de 16 años y mayores de 16 o de 18 cuando han estado acogidos bajo la tutela de la Junta y tienen esos programas de inserción a la vida adulta. También estas entidades, con esta subvención, trabajarán en la difusión de los derechos de los niños y niñas en Castilla y León y prevención de la marginación juvenil. También, en esta misma línea de atención a la infancia, se ha aprobado destinar 1.257.000 euros a la Asociación para la Protección del Menor, APROME. En este caso, va destinada a financiar los 16 puntos de encuentro que existen en nuestra comunidad autónoma. Son puntos de encuentro familiar en los que los casos en los que existe alguna situación de riesgo, llámese violencia o alguna situación de conflictividad entre los padres, se puedan realizar allí las actividades de encuentro para proteger que ese niño tenga derecho a seguir en contacto con sus progenitores y que eso se realice pues, de una forma con ayuda o con apoyo terapéutico y psicológico cuando sea necesario. Por parte de la Consejería de Educación, hoy hemos conocido 4 expedientes por los que se destinan más de 4,6 millones de euros, en este caso, destinados a financiar la paga extra correspondiente a diciembre de 2012. Estamos hablando del dinero que se le da a las universidades, en este caso, pues para financiar esa parte que estaba pendiente, es decir, el último tramo de la paga extraordinaria que había sido devengada en el 2012. Y aquí hay una diferencia especial y que quiero subrayarles. También se incluyen la devolución del 100% de la paga extra para los 194 investigadores que están contratados en las universidades de Castilla y León gracias al programa que tiene de apoyo a la investigación. Es decir, que no solamente la parte de todo empleado público que tienen que pagar las universidades, que eso está acordado en la mesa general, como ustedes saben, en la mesa general en noviembre del 2015 se acordó. Pero ahora no solamente hablamos de eso, sino de estos investigadores que no lo habían recibido y que la Junta entiende que tienen el mismo derecho que cualquier otro funcionario de esta comunidad autónoma y por eso se les abona el 100% a los investigadores. El segundo expediente de educación regula la admisión del alumnado en los centros docentes que están sostenidos con fondos públicos en nuestra comunidad autónoma. Saben que es un decreto que en este momento pues, lleva 3 años de ejercicio, en el que a lo largo de estos 3 años pues, se han visto pequeñas modificaciones que hay que hacer y normativas que también nos exigen algún cambio. Por eso, aunque en lo básico no varíe, sí quiero destacarles que recoge expresamente una situación a la que nos obliga la ley de infancia y es el que sea un criterio prioritario a la hora de la admisión, pues los niños que están en una situación de acogimiento familiar. Es algo, como le digo, que nos obliga la ley de infancia y que lo que hacemos es, en este caso, incluirlo en el decreto de admisión. Y también regula pues, esas situaciones excepcionales en las que los niños y niñas, por alguna razón, tienen que escolarizarse a lo largo del año, pues por motivos familiares, por cambios de domicilio o porque residan en el extranjero. Por otra parte, también modifica el criterio de renta de la familia por el de renta per cápita de la unidad familiar. Es decir, es el mismo decreto, pero con la experiencia de estos 3 años, pues modificado de acuerdo a aquellos aspectos que creíamos que eran mejorables. Educación también hoy propone 2 subvenciones para obras. La primera se trata de
60.000 euros para reparación, conservación y mejora en colegios rurales. Se trata de una subvención que se hace a través de las diputaciones. Ustedes saben que muchos centros de educación infantil y primaria que están en el medio rural, que son titularidad municipal y en algunos casos se mantienen abiertos porque el compromiso de la Junta es que independientemente del número de niños pueda haber unidades escolares, siempre que haya cuatro niños, pero a veces para esos ayuntamientos es muy gravoso el mantener en perfectas condiciones. Lo que hacemos es subvencionar a las diputaciones para que sean ellas y con una parte mínima del ayuntamiento quienes hagan pues esas reparaciones o ese mantenimiento de los colegios. En este caso se suman las diputaciones de Ávila, Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid. Y la otra inversión que propone la Consejería de Educación son 300.000 euros para sustituir la cubierta del Instituto de Enseñanza Secundaria Gil y Carrasco de Ponferrada. Se trata de una obra que comenzará el 1 de julio y finaliza el 31 de agosto, con lo que se evita pues, que se interrumpa el periodo lectivo. Este instituto, para que se hagan una idea, pues tiene más de 1.000 alumnos, 558 en educación secundaria obligatoria en ESO y 539 en bachillerato. Por parte de Fomento y Medio Ambiente, también se ha aprobado el contrato de servicios para el Centro de Operaciones de Seguridad en la red corporativa por importe de 2,6 millones de euros. Estamos hablando de un contrato que cubrirá un periodo de 4 años y que lo que hace es pues, aumentar la seguridad para proteger la red corporativa de la Administración. Es un conjunto de medidas, como pueden suponer, que entran dentro pues, de ese esquema nacional de seguridad que tienen que tener todas las administraciones públicas de cara pues, a salvaguardar tanto datos como todos los procedimientos que son de interés. Fomento y Medio Ambiente también ha propuesto hoy y hemos aprobado la subvención, la aportación de 800.000 euros para el consorcio Parque Nacional de Picos de Europa. Saben que el consorcio está fundamentalmente pues, sostenido tanto por la comunidad de Asturias como Castilla y León. Estamos hablando, en este caso, de un consorcio que lo que hace es gestionar, planificar, tramitar toda la parte de cooperación técnica y administrativa que exige el desarrollo de Picos de Europa en su conjunto y que se financia, como le digo, con estos 800.000 euros. Hay también, dentro de este dinero, va destinado pues, a los centros de visitantes, a las casetas de información, etcétera. Fomento y Medio Ambiente también ha propuesto para su aprobación la contratación de los servicios de retén de maquinaria y extinción de incendios en las provincias de León y Zamora. En el caso de León está concretamente en la comarca de Astorga y en el caso de Zamora en Sanabria. Son retenes que estarán durante los años 2016, 17 y 18 y que se encargan pues, de mantener la seguridad en prevención de incendios forestales durante estos años, no solamente aportando la maquinaria pesada, desde el bulldozer, la góndola o los vehículos que necesiten, sino también los recursos personales necesarios. Tienen regulado, en este contrato se regula tanto las horas de presencia física que tienen que estar allí, como las horas que tienen que estar disponibles con una vigilancia, etcétera. Y el contratista, además de tener que bueno, pues aportar esos recursos humanos cualificados, que por cierto se les exige pues, una experiencia mínima de 5 años en tareas de este tipo, el contratista también tiene que suministrarle los equipos de protección individual, los equipos de intervención, las mascarillas, etcétera. La Administración lo que hace es poner a su disposición el dispositivo de comunicaciones. También Fomento y Medio Ambiente pues, ha presentado el suministro de carburantes para vehículos del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos. En este caso, pues bueno, no tiene mayor trascendencia que el decir que hay 170 vehículos que dependen del Servicio Territorial de Medio Ambiente, vehículos tanto ligeros como pesados y maquinaria que conforman la flota habitual de esta consejería. Sanidad también presenta 3 expedientes. El primero de ellos es la aprobación de más de 1 millón de euros en suministros. El primero de los suministros es de lentes intraoculares y soluciones de viscoelástico para el servicio de oftalmología del Hospital de Burgos para durante el plazo de un año y son 385.000 euros.
Y en el caso del Hospital de Salamanca, se trata de 657.000 euros destinados a la compra de guantes para atender las necesidades de los distintos servicios del centro. En el caso del Hospital Universitario de Palencia, otro expediente por el que se destinan 400.000 euros para la realización de resonancias magnéticas. Estamos hablando de un número aproximado de 3.220 resonancias que se van a realizar, como le digo, en el área del Hospital Universitario de Palencia. Y el último expediente de Sanidad son 230.000 euros destinados a la realización de copias de seguridad de documentos sanitarios. Cuando hablamos de documentos sanitarios, hablamos tanto de historias clínicas como de instrumentos de gestión de paciente, de gestión de contratación, de compras, de nóminas, de tarjeta sanitaria, de sistemas de cuidado de enfermería. Son copias de seguridad para tener y mantener todos los documentos duplicados y poderlos recuperar en el caso de que fuera necesario. Y este almacenaje, pues como es lógico, se realiza en discos de gran capacidad y a bajo coste. Y los últimos expedientes que les voy a comentar son de la Consejería de Cultura y Turismo. El primero se trata de una subvención que en este caso va destinada a la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, pero va destinada a esta fundación, pero para la realización de uno de los objetivos que la Junta se ha comprometido, y es el realzar y, de alguna forma, promocionar y contribuir a ese octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Con este dinero, que se le destina, como le digo, a la Fundación Santa María la Real, se trata de restaurar la fachada de las escuelas mayores de la Universidad de Salamanca. Creo que es uno de los mayores iconos que en este caso pues se pretende que en el momento de la celebración del octavo centenario pues pueda lucir como corresponde. También les recuerdo que no es la única actuación de la Junta en cuanto al apoyo del octavo centenario, no solamente pues porque se va a adaptar el Centro de Referencia del Español, porque se les ha propuesto para la Medalla de Oro de Castilla y León, etcétera. También la Consejería de Cultura y Turismo ha propuesto conceder 203.000 euros al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para financiar la edición de la Feria de Teatro de Castilla y León. Es una feria que, como ustedes conocen, pues ya es tradicional, es la decimonovena en este caso. Se celebra durante el mes de agosto. En ella pues cada vez hay mayor participación por grupos de teatro, pero también cada vez acude más público. Y yo aquí quiero destacar que se hace en colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo también tiene algunas obligaciones que asume en este caso, pero quizá lo más llamativo es que esta feria, durante el año pasado, en el 2015, una vez celebrada, el 89% de las compañías que estuvieron presentes consiguieron contrataciones. Y de las 15 compañías que son de Castilla y León, el 100% tuvieron contrataciones después de la feria. Por tanto, no solamente es para disfrute de quienes van en esos días a Ciudad Rodrigo, sino como forma de promocionar el teatro y que los grupos pues puedan tener después una actividad habitual el resto del invierno. Y la última, que propone la Consejería de Cultura y Turismo, se trata de destinar 40.000 euros a la Fundación Teatro Calderón para la promoción y difusión de las artes escénicas. Son actividades que se realizan durante este primer trimestre del 2016. Y aquí hablamos de artes escénicas en el más amplio sentido, es decir, que estamos hablando de teatro, de música, de ópera, de jazz, de flamenco, de ballet, zarzuela, etcétera. Y, aunque esto no es un asunto que se aprobara en Consejo de Gobierno, pues también tengo que informarles, porque se ha abordado por parte de todos los consejeros pues la noticia que hemos conocido hoy de la llegada del tercer plan industrial a las fábricas españolas de la mano de Renault. Creo, y sin lugar a dudas, que esta es, hoy por hoy, pues la noticia más importante del ámbito económico que puede tener Castilla y León. Como tal, pues queremos destacar que el hecho de haber presentado hoy este plan, Renault, pues tiene que ser un motivo de satisfacción. Estoy segura que en ello ha influido, en primer lugar, pues ese diálogo social que tenemos abierto, ese esfuerzo que han hecho pues tanto la empresa como los trabajadores para llegar a un acuerdo que no solamente incrementa el número de trabajos, sino que además aumenta el número de trabajos indefinidos, contempla una serie de medidas sociales que también
son muy importantes y que, de alguna forma, pues nos convierte en ese eje de atracción de todo el sector. Ustedes saben que cuando en Castilla y León hablamos de esos 5 ejes que pueden generar producción y crecimiento, hablamos de uno que ahora no me voy a referir porque tendrá ocasión la consejera de Agricultura y Ganadería, que es muy importante para nosotros, pero el sector de la automoción es básico. Se lo digo porque no solamente estamos hablando de Renault, de Valladolid y de Palencia, sino de lo que supone para todo el sector de accesorios de la automoción. En este caso, nos convierte como corresponde, pues a uno de los puntos estratégicos en el conjunto de España. No solamente estamos hablando de ese liderazgo industrial que supone Renault, estamos hablando que también tiene pues una apuesta por la I+D+I, por la investigación, desarrollo e innovación, porque también crea nuevos empleos, porque es un empleo de calidad. Sin ir más lejos, ahora mismo están reunidos pues tanto el presidente del Consejo de Administración de Renault España, José Vicente de los Mozos, con el presidente Herrera. Y en esa presentación detallada, pues a modo de anécdota, les diría que tienen ahora mismo trabajando más de 1000 ingenieros. Por tanto, estamos hablando de ser también un motor intelectual. Y yo por eso quiero también destacar la parte de apuesta que tiene Renault en nuestra comunidad. Por ella misma, por el sector de accesorios de la automoción y también por la formación. Nosotros, desde la Consejería de Empleo, trabajamos en muchos casos con la formación profesional dual, la convencional, por la formación para posuniversitarios, es decir, a personas egresadas de la universidad que hacen allí sus prácticas, y eso, como les digo, en muchos casos sirve pues, para que después mantengan su trabajo allí, pero en el caso de que no lo hagan allí, siempre serán pues, personas muy bien formadas, y por eso pues, quiero destacar, como creo que les he dicho al principio, pues, la noticia más positiva que podemos tener. La Administración de Castilla y León siempre ha apoyado en todo aquello que lo ha creído conveniente, pues a empresas que han apostado por Castilla y León. Y creo que también tenemos que decir que el Gobierno de España, independientemente del signo político de estos últimos años, si Renault está aquí y se mantiene aquí, no es el fruto de un año, es el fruto de muchos años de trabajo, de muchos años de apuesta y de ser pues, una de las empresas del sector del automóvil que han conseguido ser más competitivas, gracias al esfuerzo de los trabajadores y de la dirección de empresa. Por eso quiero hacerles esta referencia, aunque evidentemente nosotros aquí no hemos tenido que aprobar nada en el Consejo de Gobierno. Y ya sin más, pues le doy la palabra a la consejera de Agricultura y Ganadería para la presentación del plan, que, como les decía, es otro de los puntos estratégicos, de los más que puntos, sectores estratégicos de nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Muy buenos días a todos. Efectivamente, hemos abordado en el Consejo de Gobierno un punto importante, compromiso además del propio presidente de la Junta de Castilla y León para este semestre y que se enmarca en un nuevo modelo de trabajo, en un modelo de trabajo innovador que hemos planteado para esta legislatura, que consiste nada más y nada menos en buscar el progreso, el equilibrio y la evolución de este sector que, como bien decía la vicepresidenta, es estratégico en la comunidad de Castilla y León, el sector agrario, el sector agrícola y el sector ganadero y el sector agroindustrial. Estamos hablando de un sector que tiene un peso del 11% en el Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma, más de 6.700 millones de euros y que da empleo a más de 100.000 personas. Por lo tanto, un sector en el que, sin ninguna duda, desde la Junta de Castilla y León queremos, estamos apostando y seguiremos apostando por su desarrollo en este modelo, como digo, de trabajo absolutamente innovador. Estamos hablando de la segunda plataforma de competitividad que en muy pocos meses se pone en marcha. Y en este caso, para apostar por un tipo de cultivo que, como veremos a continuación y de los datos de este plan, se deduce, tiene gran futuro desde múltiples puntos de vista en nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de un sector que en este momento está en franco desarrollo a nivel mundial,
y que aún en estos momentos no ocupa el espacio que pudiera llegar a ocupar si iniciamos todas las líneas y medidas que se plantean en esta nueva plataforma, en este nuevo plan de cultivo ecológico en nuestra comunidad autónoma. Tienen los datos en la presentación, tanto de lo que supone a nivel mundial el cultivo de la producción ecológica como a nivel europeo, nacional y autonómico. Solo por dar un par de datos, España ocupa el primer puesto europeo en cuanto a superficie ecológica, respecto a la superficie europea ocupa el primer puesto y además con un crecimiento bastante sostenido en el tiempo de un 15% anual. Por lo tanto, hay posibilidades de ocupar mayor espacio desde Castilla y León en ese marco nacional. En este momento, el porcentaje que ocupa Castilla y León respecto al total nacional está en un 2% respecto al sector agrícola, a la agricultura ecológica, y en 1% en cuanto al sector de la ganadería. Por lo tanto, hay espacio a nivel europeo, hay espacio a nivel nacional, tenemos posibilidades de ocupar ese espacio aumentando la producción de nuestra comunidad autónoma. Destaca en lo que en este momento se está cultivando en ecológico la producción de cereales con un 28%, también algunos cultivos industriales y las viñas fundamentalmente y con elevado porcentaje y posibilidades de desarrollo y de crecimiento. En el sector ganadero estamos viendo como el 43% es fundamentalmente producción de bóvidos y fundamentalmente vinculados a la carne, al comercio en carne. No solo posibilidades dentro del cultivo del sector como tal, por expansión y por capacidad de cultivo en extensivo y de estos cereales, incluso no solo secano, sino también regadío, sino por las posibilidades que hay de nuevos mercados y ese análisis que se ha hecho de posibilidades de comercialización y de nuevas vías que puedan hacer atractivo y rentable el cultivo ecológico más allá de las líneas de ayudas que lógicamente existirán y que luego comentaremos. Estamos hablando de que en este momento el mercado de los productos ecológicos se concentra fundamentalmente en Europa y en América del Norte. Hasta el 95% de las ventas globales están focalizados en este sentido. Países fundamentales, Alemania y Francia, también Estados Unidos en el ámbito de América del Norte. A nivel mundial se está detectando, además, cada vez un mayor consumo por persona, per cápita, de este tipo de productos, lo cual es muy importante a la hora de garantizar ese posicionamiento en los mercados, fundamentalmente en Dinamarca, Suiza y Austria. El valor total del mercado tampoco es desdeñable. Estamos hablando que la última cifra que tenemos cerrada en 2013 son 19.700 millones de euros, lo que ha supuesto en valor total de mercado y fundamentalmente el mercado alemán. Por lo tanto, hay posibilidades de ocupar desde Castilla y León mayor espacio en volumen de producción, mayor espacio en cuota de mercado. En este sentido es en el que precisamente estamos trabajando desde el modelo de plataforma de competitividad, viendo que esto es una oportunidad para nuestra comunidad autónoma para el desarrollo de la agricultura, de la ganadería, de la agroindustria y, desde luego, para nuestro medio rural. Posibilidades aumentando la producción, atendiendo esa demanda que cada vez es más creciente y buscando líneas de comercialización. Aumentando la producción, que en este momento está en auge, teniendo en cuenta que además estamos hablando de una producción que genera empleo no deslocalizable, tan importante en este momento, y que supone un atractivo importante para jóvenes y para mujeres. Dos de las apuestas claras del Gobierno regional en el sector agrícola y fundamentalmente en el desarrollo del medio rural y en ese impulso al rejuvenecimiento del sector. Ese crecimiento que veíamos antes, de ese 15% anual, anima a trabajar en este sentido sin ninguna duda. Además de tener capacidad, porque se trata de adaptaciones importantes que evitan el consumo de productos químicos, de fitosanitarios y, por lo tanto, abaratan, en cierto modo, un cultivo que, por otro lado, pues tiene más problemas vinculados a la salud
vegetal. Posibilidades de crecimiento también porque con pequeños cambios en nuestros sistemas productivos podemos dar el paso y convertir las explotaciones en explotaciones de producción ecológica y en eso apoyaremos. Y posibilidad también en el ámbito de la producción porque precisamente la nueva política agrícola común hace una apuesta clara por todo lo que sean cultivos sostenibles. Saben que en esta nueva PAC hay una línea específica para que le llaman pago verde, precisamente para impulsar este tipo de iniciativas. Por lo tanto, posibilidades y oportunidades para aumentar la producción, atendiendo a una demanda cada vez más creciente vinculada tanto a la calidad de los alimentos, de que lo que en Castilla y León nadie nos va a discutir a estas alturas, si alguna comunidad autónoma tiene alimentos de calidad, esa es Castilla y León, y por otro lado, productos que se están buscando cada vez más vinculados a la salud. Como saben, en estas dos líneas también se está trabajando desde la propia marca Tierra de Sabor. Pero estamos hablando de demanda y estamos hablando de análisis de demanda tanto en mercado interior como en mercado exterior. En mercado interior hemos localizado, están identificadas dos mercados próximos en los que la demanda está aumentando sustancialmente, como son Madrid y Bilbao, en los que tendremos que insistir en estas líneas de comercialización. Y mercado exterior, como veíamos antes, en el que la demanda fundamentalmente de producción española que llega a Europa, estamos hablando de un 80% en este momento. Por lo tanto, hay demanda como para apostar por este sector. Necesitamos, lógicamente, buscar líneas de comercialización que puedan atender esta demanda y producto suficiente para dar respuesta a las necesidades del mercado. Comercialización, para lo que necesitamos hablar de plataforma conjunta de comercialización, no ir más allá de la comercialización puntual de cada uno de los productores individualmente a plataformas conjuntas que nos den capacidad de volumen de comercialización y posicionamiento. Lógicamente, creando una red de comercio estable, apoyando a las industrias, puntos de venta, que puedan ofrecer mayor diversificación y esa especialización en el producto ecológico. Incluso nos hemos adelantado, hemos trabajado en paralelo para que ya la marca Tierra de Sabor tenga un identificativo claro para la comercialización de este tipo de productos que, como saben, tiene un sello vinculado a la normativa internacional. Sabor ecológico desde Tierra de Sabor será esa plataforma que impulse las ventas coordinadas del producto ecológico que sale, se produce, se transforma y se elabora en Castilla y León para los mercados exteriores y, desde luego, para el mercado autonómico y nacional. Estamos diciendo que, lógicamente, el plan se engloba en lo que es el nuevo modelo de trabajo en el que pretendemos buscar ese equilibrio entre todos los agentes de la cadena de valor que en este momento trabajan en el sector. Estamos hablando del sector productor, del sector transformador y del sector de la distribución y de los mercados. El plan, lógicamente, tiene por objetivos fundamentales dar estabilidad y mejorar esa competitividad en el sector, hacerle cada vez más atractivo de lo que es en este momento y fomentar ese posicionamiento en el mercado. Y lo haremos a través de estos tres elementos, estos tres agentes de la cadena de valor, mediante cuatro áreas, el trabajo en cuatro áreas y 30 medidas. La cuarta de las áreas son los mecanismos que van a garantizar ese equilibrio entre los tres agentes mediante apuesta por la transparencia en las vinculaciones entre los diferentes sectores, apoyo a la formación, a la promoción e información, investigación y seguimiento y control de la cadena de valor. La primera de las áreas vinculadas a las medidas del sector productor ecológico recoge como objetivos fundamentales aumentar el número de productores que transforman sus explotaciones a agricultura ecológica, asentar población en el medio rural e incorporar jóvenes y mujeres a la agricultura. Los objetivos del área 2, del sector vinculados al sector transformador ecológico,
tiene fundamentalmente como previsión el intentar dar un valor añadido a la producción más allá de lo que es el sector primario con alimentos transformados y de mayor valor añadido, para lo cual se apostará por un tejido industrial, una apuesta por este tejido industrial, por esta industria que permita la transformación, fundamentalmente industria que denominamos en kilómetro cero, es decir, asociada al sector productor, fundamentalmente en el medio rural, para que los productos y la transformación estén en el entorno más próximo posible. En cuanto al área 3, los objetivos del mercado ecológico apostarán por mejorar el conocimiento de los alimentos ecológicos, distinguiendo claramente el producto, de ahí el sello de tierra de sabor producto ecológico, desarrollar más el mercado del producto, fomentar su consumo para que a la vez se pueda incrementar este mercado y, lógicamente, también mejorar la presentación de este tipo de productos. Al final, se trata de intentar hacer más atractivo el sector, como decía, más allá de las posibles líneas de ayudas que existían con carácter exclusivo hasta este momento. La cuarta de las áreas, ya hemos hablado de ella, transparencia, formación, investigación y certificación de la calidad del producto. Además, el plan se dota, como es lógico, de una serie de indicadores que permitirán el seguimiento de cada una de las medidas que se publicarán en el portal de transparencia y habrá un informe anual para el seguimiento y evaluación del plan, para lo cual se constituye un comité de seguimiento y coordinación que será el responsable de elaborar dichos informes y ir introduciendo las mejoras que sean necesarias desde el momento en que el plan se pone en marcha. La dotación económica, las actuaciones que contempla el plan 2016-2020 prevén una financiación de 53,2 millones de euros vinculados a todos y cada uno de los sectores de los que hemos hablado y que conforman esta nueva plataforma. 29,5 para contratos de agricultura ecológica, tanto para incorporación nueva como para mantenimiento de los que en este momento están. Aquí quiero destacar que mañana mismo ya se publica en el Boletín de Castilla y León la convocatoria para que se puedan incorporar nuevas personas a este cultivo ecológico. Además de la que ya se publicó en el mes de enero para los que ya estaban pudieran mantenerse. 12,5 millones de euros irán a inversiones de modernización y de adaptación a este cambio de las explotaciones que hoy no están dedicadas al cultivo ecológico y que lo pueden estar en el futuro. Primas expresamente a la incorporación de instalación de jóvenes que se suman a las anteriores en el caso de que modernización o incorporación sea de un joven. Además, habrá una prima extra de hasta 4 millones de euros en el volumen del periodo del programa hasta 2020. Y ayudas a la industria, lógicamente, para esas instalaciones que hemos planteado de transformación de productos ecológicos, 3,6 millones de euros, y el impulso al conocimiento y comercialización y difusión, otros 3,6 millones de euros. Estamos hablando, por lo tanto, de impulsar el sector, hacerlo más atractivo para este tipo de cultivos, más respetuosos con el medio ambiente y totalmente saludables, a la par que damos estabilidad a un sector impulsando al mismo tiempo el sector productor, es atractivo el sector productor, la rentabilidad más allá de las ayudas, porque seamos capaces de generar más consumo, de abrir nuevos mercados y, por lo tanto, darle mayor estabilidad y mayor competitividad a uno de los sectores, como decíamos, clave en la economía de Castilla y León, como es el sector agrícola y agroindustrial. Muchas gracias. Consejera, cualquier pregunta que quieran formularnos. Sí, una pregunta para la consejera de Agricultura. En el apartado que nos ha hablado de la prima a la instalación de jóvenes, yo no sé si nos puede decir a cuánto asciende individualmente, si es nuevo y sí, hasta qué edad se considera joven. Haciendo la línea que sale, se convoca mañana, si hiciéramos una extrapolación, porque depende de tipo de cultivo, depende
de varios factores la cuantía y no está cerrada, es el volumen total. A partir de mañana se podrán solicitar la incorporación al cultivo ecológico. Si estuviéramos hablando de una superficie de 30 hectáreas de regadío, por ejemplo, estaríamos hablando que de 8.500 euros, 9.000 aproximadamente de media para estas 30 hectáreas, como digo, de regadío, solo por estar en ecológico, más las 10.000 que corresponden por la PAC. Por lo tanto, una persona que se incorpore a cultivo ecológico podría estar recibiendo en torno a los 19.000 euros al año durante 7 años, que es el periodo al que se abre para no solo iniciar el cultivo ecológico, sino mantenerlo durante el periodo de tiempo que sea necesario como para buscar ese mercado y ser competitivo. Sí quiero recordar que la línea anterior, las actuaciones anteriores, finalizaban a los 5 años, es decir, el contrato se mantenía por 5 años. Hemos considerado importante que sean 2 años más, que sean 7 años, para, como digo, buscar esa competitividad más allá de las líneas de ayudas, que son importantes y que ahí están. Pero lo fundamental es que el sector sea competitivo y cada vez pueda producir más porque tiene más posibilidades de venta. Hasta ahora la producción ecológica ha tenido un freno importante que ha sido el del precio que llega a los consumidores con respecto a los productos, digamos, tradicionales. ¿Cómo se va a combatir, cómo se va a luchar para intentar equilibrar esos precios y que llegue al mercado en unas mejores opciones de competitividad de cara a la compra por parte del consumidor? Sí, hay varias opciones. Es cierto que un producto ecológico puede tener un mayor coste, pero no es menos cierto que hay un mercado importante y un volumen de consumidores importantes que cada vez está demandando este tipo de productos, aunque efectivamente puedan tener en algunos casos un coste superior. Por lo tanto, hay mercado y hay posibilidades de comercializar este tipo de productos. ¿Qué es importante? Competir con quienes ya están produciendo y estar en unos precios equivalentes a los que posicionan otras comunidades autónomas o posicionan otros países. Para eso la línea de ayudas de modernización, para eso la línea de ayudas de apoyo a la incorporación y también el impulso a las industrias que estén próximas, industrias transformadoras que le den un valor añadido al producto, que estén próximas al sector productor, evitando también costes de transporte y de desplazamiento. Por lo tanto, todas las líneas y posibilidades abiertas para evitar o para reducir los costes de producción, teniendo en cuenta que el producto ecológico efectivamente tiene un precio diferente al que no lo es y que su valor está en cuanto a la sostenibilidad ambiental que garantiza este tipo de cultivos y, además, la línea saludable, indudablemente, que lleva asociada y que en este momento es un reclamo por parte de un volumen importante de consumidores y de mercados. La situación. En cuanto a la línea de transformación, o sea, de adaptación de otros agricultores a este tipo de agricultura ecológica, no sé si prevén cuántas explotaciones podrían adherirse a este. Estamos poniendo los medios. A partir de mañana se abre el plazo de solicitudes y, además, sí quiero plantear también que, para simplificar todo el trabajo de presentación de información, lo vamos a hacer con la solicitud única de la PAC, que en este momento, además, se ha ampliado el plazo durante un tiempo, con lo cual, desde mañana que saldrá publicado en el boletín, desde el pasado, se puede presentar y, además, con la solicitud única de la PAC para evitar también tramitación administrativa, que es importante. Sí, ha hablado de que la situación actual del sector de la producción ecológica está en un 2% en producción agrícola. Respecto al resto de España. Respecto al resto de España, no sé si se fijan un objetivo durante estos 4 años para multiplicar por lo que sea la producción que hay en estos momentos. Hay posibilidades de incremento hasta donde el sector demande. Lo que hacemos desde la Junta de Castilla y León es poner los medios para que sea más atractivo, para que cada vez haya un mayor número de agricultores y de ganaderos que trabajen en el sector y que se implanten en el sector. ¿Cuántos van a ser? Es difícil hacer una previsión. Yo estoy segura de que con estas nuevas líneas y todo el apoyo, sobre todo a la apertura de mercados y la identificación clara del producto ecológico y de Castilla y León, se va a impulsar el mercado, se va a focalizar el comercio de producto ecológico allí donde hay demanda y pensamos que esto debe ser un revulsivo. Lógicamente, todas las líneas de formación
van a ser importantes también en este sentido, dirigidas tanto a industrias como a los propios productores. La línea de investigación abaratará costes, sin ninguna duda, de producción. El no utilizar productos fitosanitarios también hace que se abaraten los costes, sin ninguna duda. Por lo tanto, hay que buscar ese equilibrio entre lo uno y lo otro. Además, se abre la posibilidad de que sean cultivos compatibles, es decir, que la misma explotación pueda tener una parte en cultivo ecológico y otra que no lo sea durante un periodo transitorio. Por lo tanto, hemos abierto las posibilidades y las líneas de trabajo que consideramos que son un revulsivo y que hacen atractivo el cultivo ecológico. Hay que empezar a trabajar en formación, en información, en difusión de los beneficios y, sobre todo, dando ventajas con estas plataformas de comercialización y de venta más allá de los mercados locales, que también se apuesta por ellos en la propia estrategia para quienes quieran mantenerlo así. ¿En ese 15% de aumento anual del sector en España tienen alguna estimación de lo que podría corresponder Castilla y León? Si por nosotros fuera el 15%, evidentemente. Vamos a ver, no se pueden hacer estimaciones porque en este momento va a depender del número de agricultores que soliciten su incorporación al sector. Ponemos encima de la mesa todas las herramientas que pensamos que van a ser atractivas. Hay que tener en cuenta que este plan ya ha sido consensuado y trabajado muy seriamente con el sector y que, lógicamente, consensuado con ellos y después de estar adaptado a todas las alegaciones que se han planteado, entre todos el sector y la Junta de Castilla y León hemos acordado que estas son las líneas en las que hay que trabajar para hacerlo atractivo y para ocupar cada vez un mayor espacio en el mercado nacional y en el mercado internacional. De los 53,2 millones de euros, ¿cuántos son de fondos PAC y cuántos son de fondos propios de la Junta? No, esto no es fondo PAC. Las líneas de ayuda de la PAC van por otro lado. Por eso incluso la línea de ayudas ya he dicho que son complementarias a la PAC. No quiero que nadie piense que por buscar una ayuda de agricultura ecológica pierde la línea de ayudas de la PAC. Recibirán la ayuda de la PAC, el pago básico, el pago verde y además la línea de incorporación al sector ecológico. Si además es joven, tiene una prima. Si además es mujer, tiene una prima. Si además tiene modernización de explotaciones y en ecológico y es joven, tiene una prima. Es decir, dentro del paquete de medidas, de líneas de ayudas de financiación, lo que se trata es de primar con un porcentaje superior cuando son jóvenes, cuando son mujeres y, lógicamente, cuando se incorporan a este sector, también en modernización de explotaciones. Pero, insisto, lo importante, de verdad, es hacerlo atractivo y buscar mercado para que el sector sea sostenible más allá de las líneas de ayuda que están encima de la mesa y, lógicamente, por eso se han puesto. Pero lo que debemos buscar en el sector, con carácter general y también en la agricultura ecológica, es la competitividad a la que las ayudas complementan, de algún modo, pero no son la vía. Antes, un ejemplo, 19 euros al año durante 7 años para una superficie de 50 hectáreas de regadío. ¿19 euros al año? 19.000 euros. Ah, por eso sí. 19.000 euros. Si es una mujer, ¿cómo sería la prima? Si es un joven. Depende del tipo depende del tipo de cultivo, de si es regadío, si es secano. Hay un porcentaje con el que se beneficia si es joven, si es mujer. Y además hay una línea específica de incorporación de jóvenes. Incorporación de jóvenes específicamente tiene 4 millones de euros y esto no es incompatible con todo el resto de ayudas que hemos dicho. Puede ser ayuda a la modernización, pero hay línea específica además de estos porcentajes que se pueden incrementar para ayuda de jóvenes. Pueden llegar incluso a un 20%, un 30%, un 40% en función de las líneas generales tales como están sacadas, en función de ser joven o en función de que sean sectores estratégicos. Eso va en cada una de las líneas de convocatoria específica. Por el ejemplo que he puesto de las 30 hectáreas, ¿se puede decir que se va a utilizar esa ayuda de la PAC? Más 8.500, 9.000 de esto, sí. Prácticamente. Ese es el ejemplo para este caso. Durante 7 años, todos los años, esa cuantía. Pero, por ejemplo, en precios unitarios os podría decir si son herbáceos de secano, si son herbáceos de regadío, si es hortícola al aire libre, si es hortícola bajo plástico, si es olivar, si es viñedo, si es
los escenarios son múltiples en función de eso, por eso hemos hecho un ejemplo de algo que pueda ser representativo, porque si no, pues efectivamente, por unidad, pues varía desde los 600 euros por un lado y 500 por otro, hasta los 140 si son forrajeras. Es que la casuística del cultivo es la que determina la línea de ayuda, en función de la dificultad también de obtener ese cultivo en ecológico. Y las explotaciones que ya están ahora mismo trabajando con agricultura económica, ¿de qué tipo de ayuda se beneficiarían? En este momento, esa convocatoria ya salió en el mes de enero y han ampliado la línea en este mismo sentido, ¿eh? Yo quería hacer una pregunta a la vicepresidenta. En la última Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, los procuradores socialistas hicieron una denuncia de pagos que se habían hecho por el equipo directivo de la antigua Consejería de Economía y Empleo, pues en toros, chucherías, bisutería. Yo no sé si a ustedes les ha sorprendido este tipo de pagos, qué valoración hacen y si consideran que los mecanismos de control son los ajustados, si hay que revisarlos y si van a revisar estas facturas. Vamos a ver, mire, en primer lugar, yo tengo que reiterarle que la Junta de Castilla y León tiene una serie de principios que son inamovibles. El primero es la transparencia y por eso esos gastos que usted está aludiendo están ahí. El segundo es la austeridad. Y el tercero es, le diría en este caso, la sorpresa, por no decirle la indignación o el estupor, que nos ha sorprendido la interpretación que se ha hecho de esos gastos. Yo creo que en este momento los procuradores socialistas deberían pedir perdón por haber utilizado falsamente y atribuyendo, me imagino que con una serie de gracias, incluso con una serie de burlas y de mofas, algunos aspectos que están todos absolutamente justificados. Mire, yo tengo un dossier muy amplio que no se lo voy a sacar entero porque estaríamos toda la mañana. Pero le voy a recordar algo que ustedes lo saben. Hay más de 1.200 menores que están bajo la tutela de la Junta de Castilla y León. Unos están en familias acogedoras y otros están en centros propios. A esos niños se les compran gominolas, se les compran juguetes y se les lleva al cine, como haría cualquiera de nosotros con sus hijos. Por tanto, son unos niños que necesitan, como le digo, una atención lo más normalizada posible. Todos esos gastos a los que aluden están ahí. Pero fíjese, todavía hoy me pasaban un dato más. Hablaban de unos gastos de una bolera. Pues que sepan que esos son niños que están ingresados en un centro de psiquiatría infanto-juvenil, a los que se les saca como actividad terapéutica. Y de este tenor son todos. Es decir, que lo que me parece indignante es que un grupo o unas personas con un mínimo de seriedad antes de hacer estas falsas acusaciones, no se hubieran informado. Lo preguntan y se les dice a qué corresponde y, como le digo, están todos. Es más, ha habido hasta casos en los que la Junta de Castilla y León ha tenido que asumir pues, gastos de incineración de alguna persona que estaba bajo su tutela por las razones que fuera. No hay absolutamente ningún gasto que corresponda a una mala utilización o a una utilización personal por parte de funcionarios, políticos o de quien quieran acusar. Porque, como le digo, a mí, es más, me ha parecido que es doloroso que utilicen de esta forma, como le digo, de esta forma tan mezquina, su desinformación. No sé si es desinformación o maldad, pero sea lo que sea, desde luego es en grandes dosis. Y, como tal, vuelvo a reiterar. Todos los gastos están absolutamente justificados y los gastos que pueden llamar la atención y, ya le digo, suscitar chascarrillos, desgraciadamente tienen una base social y una justificación que, por supuesto, seguimos asumiendo y que lo pueden ver los procuradores socialistas cuando quieran. Entiendo, por lo tanto, que si estos gastos están justificados, la Junta no tiene ningún problema en darlos a conocer, ¿no? No tiene ningún problema desde el primer momento que estaban en el Gobierno abierto, es decir, que están dentro de la transparencia, se les ha facilitado, porque es que no hay nada que ocultar. Ya le digo, son gastos cotidianos en algunos casos y la mayor parte de los que llama la atención pues son asuntos sociales y sanitarios, en situaciones especiales y complejas en las que la Junta tiene que ir más allá. Tiene que facilitar a un menor que está en un centro de psiquiatría infanto-juvenil, pues además de
de darle la asistencia sanitaria y la ayuda social. Y fíjese, dentro de servicios sociales, de ese plan de esa atención que le estamos diciendo a los menores, hay incluso pues pequeñas aportaciones dinerarias, que es lo que coloquialmente llamamos todos propina, porque a esos niños hay que enseñarles también la vida adulta. Es decir, que todo eso está perfectamente justificado. La inmensa mayoría están en la gerencia de servicios sociales, pero como anécdota les contaba que hay uno que corresponde a sanidad, como es los gastos en la bolera. Todos absolutamente justificados. Y vuelvo a insistir que se ha hecho una interpretación torticera y de verdad que la política no es esto. Si dan los toros, también estaría. Pues mire, también está, pero no son entradas a los toros. Ahí voy a ver si consigo tener el informe para desglosárselo a usted, porque es un informe amplio, pero para que se haga una idea de esos gastos que ellos han interpretado como entradas de toros, pues son una fotografía, 100 años de fotografía taurina en la filmoteca. Otro, se trata de unos gastos de montaje de la mesa de la tauromaquia, es decir, de la apuesta, porque en nuestra comunidad autónoma los toros están reconocidos, como en el resto de España, como un arte y forman parte del patrimonio cultural. Otro es promoción de la tauromaquia, es decir, todo eso que han dicho coloquialmente entradas, no, son gastos para la difusión de actividades relacionadas con los toros. No hay ninguna que corresponda a entradas. Eso se lo garantizo. Sí, y esos gastos que calificaba el portavoz socialista de miserables, porque iban entre 4 y 12 euros, ¿qué justificación tienen? Yo lo que digo, miserable es la interpretación que han hecho ellos de gastos, como le digo, que tengamos que explicar que a los niños, además de comer, y de alimentarles y dormir, y eso hay que educarlos, hay que enseñarles, y que los niños que están bajo la protección de la Junta tienen los mismos derechos que que nuestros hijos. Por tanto, lo miserable es utilizar eso. Pero al final van a hacer público todo, con luz y taquígrafos, quiero decir. Vamos a ver, es público todo. O sea, por eso ellos lo habían visto, es público todo. Les doy las explicaciones, si nos las hubieran pedido antes, se las habríamos dado también. Antes de hacer ese chascarrillo, ellos han querido buscar un escándalo y me parece muy bien, están en su derecho, pero lo han hecho con tan poco rigor que lo escandaloso es la utilización que han hecho de estos gastos. Sí, yo lo quería preguntar por Renault. Esta mañana el señor de los Mozos, en unas declaraciones a los periodistas, se ha referido al parque de proveedores y ha dicho textualmente que este es un asunto que corresponde exclusivamente a la Junta de Castilla y León. Sí, sí, efectivamente. Es una de esas partes que les decía yo que las administraciones públicas, en este caso la comunidad autónoma, pero también el Gobierno de España en otros aspectos, pues apuesta por aquellos sectores que entiende que se lo merecen, porque aquí, si hablamos del tercer plan industrial, es porque ha habido un primero y un segundo. Por tanto, la Junta de Castilla y León, en todo aquello que es paralelo y que le corresponde, como se trata del parking de proveedores, ahí estamos trabajando, tanto en el de Palencia como en el de Valladolid. Están en diversas fases cada uno de ellos y, desde luego, hoy mismo estaban abordando el tema con el presidente de la Junta de Castilla y León. No creo ni que haya finalizado la reunión. O sea, que sí que la Junta tiene intención. Sí, sí, por supuesto. Sí, porque eso no es un beneficio solo y exclusivo para Renault, es para todos. Es decir, y todo es una infraestructura que da cobertura al resto de la comunidad autónoma. No solamente a la localidad donde se ubican, sino al resto de la comunidad autónoma. Y esa apuesta nosotros la mantenemos, y máxime ahora. O sea, la teníamos clara antes, pero ahora con la apuesta que ha hecho Renault España, pues como le digo, nos convierte pues en líderes en un sector de la automoción, con además un sector que es de calidad y que, como le digo, no solamente hablamos de Valladolid y Palencia, también podríamos hablar de Sevilla, aunque eso no nos corresponda a nosotros. En anteriores planes industriales, Renault también planteaba posibilidad de ayudas por parte de la Junta de Castilla y León. No sé si en este también se ha planteado qué montante y qué líneas se podría acoger. No, nosotros con Renault, como con cualquier empresa, hay esas líneas que saben ustedes de apoyo a la formación, muchas veces a la formación de ocupados, en otro caso a la formación de jóvenes. Renault es una de las empresas que ha participado siempre en esos planes de formación dual, que desde luego esperamos que lo siga haciendo, y si en algún momento se planteara una actuación específica, pues estamos abiertos a escucharles. Pero yo creo que en este caso se han ganado esta situación, se han ganado pues esta apuesta de este tercer plan industrial, primero porque son competitivos, segundo porque creo que ha habido un clima de diálogo social y de entendimiento muy importante entre los trabajadores y la empresa, y tercero pues porque también habrá decisiones
políticas o en el ámbito de estabilidad, que yo creo que para ellos también les habrá sido algo, un factor por lo menos influyente. Sí, el viernes pasado la Junta expresaba la satisfacción por el nuevo incentivo al carbón. Yo no sé si esa satisfacción se mantiene después de que ayer el secretario de Estado de la Energía haya dicho a los sindicatos mineros que las ayudas se tienen que devolver, no como había dicho la vicepresidenta, y que es la única ayuda, que no va a haber más ayudas al sector y ellos consideran que va a ser la muerte de la minería, que es una solo una medida que llega tarde y que no hay ninguna otra. ¿Siguen manteniendo la satisfacción del viernes? Creo que desde el principio se lo dijimos, tanto la consejera de Economía y Hacienda como el propio presidente cuando se le preguntó, que para nosotros la satisfacción por la noticia era evidente, pero que queríamos ver hechos. Nosotros también, y me lo tiene que permitir el Gobierno de España, pues creo que con este tema pues hemos sufrido mucho. Compartimos también en lo que han dicho algunos sectores implicados con la tardanza. Y estamos pues esperando a que se materialice. Lo que usted me comenta no lo sabemos oficialmente y por eso pues me va a permitir que en este momento no me pronuncie más. Pero desde luego si no se materializa en los términos en los que estaba previsto, la satisfacción desde luego dejaría de serlo. La Cámara de Contratistas ayer expresó su desacuerdo con la baja adjudicación de obras sobre lo presupuestado el año pasado. En este caso también hacía hincapié en la Junta de Castilla y León. No sé qué puede responder. Bueno, yo entiendo que la Cámara de Contratistas tiene que defender y pedir pues que haya cada vez más licitación de obra pública, pero yo sí le digo que tanto el presupuesto del año anterior, que se ejecutó correctamente, como el de este año, que pues en cierta medida ustedes me ven aquí todos los jueves pues venir con inversiones que una vez que se aprueban rápidamente salen a licitación. Por eso yo creo que es más la consecuencia de unos años en los que la crisis nos ha hecho pues bajar en ese volumen de obra pública. Es más, sus declaraciones corresponden más a lo que están viviendo ahora por el pasado que lo que esperamos vivir en el futuro. Sí, en relación a la UCI, creo que esta tarde hay una reunión, ¿no?, de la Fundación Anclaje. Yo no sé si… Sí, como acudirá la consejera de Agricultura y Ganadería esta tarde a la reunión, prefiero que les explique ella. Sí, esta tarde hablaremos con el Comité de Empresa y con los miembros de la Fundación Anclaje, que es el marco en el que desde el principio el propio Comité de Empresa ha determinado que se aborden todas las actuaciones que se hagan respecto al intento de mantener la actividad y la actividad industrial en Valladolid en los términos en los que está y para los que se ha hecho un informe en el que claramente se muestra las posibilidades de no solo mantenimiento del empleo con carácter rentable, sino de crecimiento e incremento de esa actividad vinculada, lógicamente, al incremento del valor económico y del empleo y también de las ganancias de la propia empresa de Lactalis. Lo que haremos esta tarde es explicar todos los avances que ha habido, todo lo que se ha hecho hasta este momento, todos los intentos de comunicación con el propio presidente de Lactalis en Francia y todas las posibilidades que hay también desde el ámbito europeo. De hecho, nos acompañará esta tarde en la reunión el eurodiputado Díaz de Mera, en el ámbito de la Fundación Anclaje, que es donde se ha acordado, para poner encima de la mesa todas las acciones que desde el ámbito de la política europea se pueden también desarrollar para seguir instando al máximo nivel también en la Comisión Europea a mantener la actividad de la empresa en Valladolid. Y al margen de eso les explicaremos también los contactos que hemos impulsado para intentar que haya opciones alternativas a esta también con los propios responsables de Lactalis. Por lo tanto, esta tarde tenemos la reunión. Después de la reunión atenderemos a los medios para explicar los términos con más detalle y, fundamentalmente, unión de todas las partes. Creo que es muy importante el que todas las medidas de acción se hagan conjuntamente, no buscar imagen política ni réditos políticos con algo que realmente supone una tragedia para 85 familias de Castilla y León, sino trabajar juntos discretamente y en el marco del instrumento que tiene la Comunidad de Castilla y León, que tiene la Junta de Castilla y León, que es la Fundación Anclaje y que representa realmente al sector,
a los trabajadores, al comité de empresa y a los representantes sindicales, junto con las tres consejerías que en este caso están implicadas, que son, lógicamente, Economía y Hacienda, Empleo y Agricultura, por cuanto es una empresa agroalimentaria. Volviendo a la minería, no sé si se han dirigido al Ministerio de Industria para que les dé esa información oficial que ahora no tienen. Pues supongo que la consejería se habrá dirigido, sí. Pero yo sé, sí sabemos que el Ministerio, como bueno, saben ustedes, que ha convocado en este caso a empresarios y a sindicatos para informarles, y supongo que desde la Consejería de Economía y Hacienda también están en contacto permanente. En el tema de la UQI, ¿hay alguna empresa que esté interesada? Se hablaba de que podía haber alguna, o esta tarde… Hay varias que se han puesto en contacto con ellos. Además, esta mañana había una reunión también entre el Comité de Empresa y la dirección. Entonces, esta tarde evaluaremos también esta posibilidad. Pero, insisto, lo primero y fundamental ahora mismo es mantenernos firmes en la viabilidad de la empresa en Valladolid. Lógicamente, eso no resta para que estemos trabajando en alternativas, pero no podemos bajar la guardia. Lo importante en este momento es la unión, como decía, el intentar mantener la actividad en Valladolid. Se ha hecho un informe muy serio y muy riguroso en el que se demuestra la viabilidad, la rentabilidad e incluso las posibilidades de mejora de negocio. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en esa línea hasta donde el Comité de Empresa, a través de la Fundación Anclaje, nos diga que tenemos que seguir. Pero, lógicamente, en paralelo, como así comprometimos con ellos, hemos ido buscando alternativas posibles. Quería preguntarle también a la consejera de Agricultura sobre una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que tenía como fecha tope para su cumplimiento, creo que el 28 de abril. Me refiero a la sentencia que obliga a la Consejería de Agricultura a convocar el concurso de traslados en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Agrícolas. Yo no sé si la Junta va finalmente a cumplir la sentencia, o se le pasó el plazo, en fin. ¿Qué nos la Junta puede... siempre cumple las sentencias, sí. Es lo primero. Como no puede ser de otro modo, bueno, se trata de una situación excepcional. Efectivamente, no se ha acabado el plazo, estamos todavía en plazo de realizarlo. Se está trabajando conjuntamente con la consejería competente. Se trata de un concurso vinculado a la función pública, a la tramitación normal. Se está trabajando para resolverlo y cumplirla cuanto antes, pero estamos en plazo. Sí, respecto a la referencia del Consejo de Gobierno, veo que se ha aprobado también un proyecto de decreto de entidades asociativas agroalimentarias. No sé si nos puede explicar un poco. Realmente no se ha aprobado, sino que iniciamos el trámite de consulta a través del Gobierno Abierto. Mañana publicaremos el decreto en Gobierno Abierto para iniciar el trámite de información y para recoger todas aquellas alegaciones y sugerencias que puedan ser de interés de todos los ciudadanos para mejorar, sin ninguna duda, el texto definitivo. Se trata de un paso más en esa apuesta por reforzar el sector productor, precisamente en Castilla y León, con la posibilidad y el impulso de que haya una asociación de varios productores, de varias cooperativas que tengan mayor volumen y mayor capacidad de negociación posterior con la industria o con la distribución. En este sentido, se establecen los criterios fundamentalmente de porcentaje de volumen de producción que tiene que ir vinculado a esta entidad asociativa prioritaria para ser reconocida como tal, el volumen de comercialización que tiene que llevar asociado y que, lógicamente, se ha hablado previamente también con el sector. Importante, como veíamos antes, estamos impulsando esta coordinación, este fortalecimiento del sector productor para, en este caso, tener una mayor capacidad de negocio y de diálogo con la industria y con la distribución, y también lleva vinculado el impulso destacado en el caso de que haya jóvenes que se incorporen con este carácter a una entidad asociativa prioritaria en su nueva incorporación, o incluso las líneas de modernización de explotaciones también llevarán una mejora presupuestaria añadida si la explotación está dentro del marco del volumen que se produce en una entidad asociativa prioritaria.
es desarrollo de la ley agraria, es un compromiso también del propio presidente para este semestre, pero sobre todo está perfectamente engarzado en lo que es esa nueva apuesta por la agricultura dentro del marco de la competitividad y del sistema innovador de lo que son las plataformas de competitividad, en este caso directamente vinculado al fortalecimiento del sector productor. Pues muchas gracias. Gracias y disculpad, gracias. Pero como está al final se me había olvidado.